nacional. Porque vamos por partes. El viernes, la dirigencia de las tres divisiones profesionales, en una reunión con la Federación Salvadoreña de Fútbol, patentizó su intención de suspender actividades hasta el 18 de abril y en ese periodo tener a medio sueldo a sus jugadores para posteriormente pagarles lo que sería un mes extra en junio. Ese fue el planteamiento. Por supuesto, ya que no hubo ninguna participación de los futbolistas en la toma de la decisión, pues ahora estos, en una cantidad que al menos a mí me pareció notable, sorprendente, se acercaron a la Federación de Fútbol y sostuvieron, representados por la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador, una reunión con el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y pues al final del evento hubo una conferencia de prensa de parte del abogado de la asociación, señor Alex Portillo. Tenemos declaraciones de Portillo y también tenemos declaraciones de Carlos Carrillo, el presidente de la asociación. Escuchemos y luego acá mis colegas nos darán su punto de vista sobre esta situación. Primero vamos con, bueno, tenemos imágenes de la reunión, sí. Diego, muchos jugadores, sí, importantes. Ahí me pareció notable la cantidad de jugadores. Siempre se dice que de una crisis pueden hacer una oportunidad, claro. Y qué bueno que ahora se hayan unido, porque el mismo viernes salieron, de los que recuerdo ahora, Brian Tamaca, Rafa García, Hugo Vargas, Edwin El Inter Sánchez, a quejarse por la medida que había tomado la dirigencia de la primera división, bueno, de las tres ligas profesionales del fútbol, de reducir a medio sueldo la temporada, perdón, el mes o el momento que pasaron sin jugar estos equipos. Y ahora me pareció notable porque más allá de la cantidad de jugadores que llegaron, Cristian Eugenio, sí, Chelo, amigos televidentes, la mayoría de los que llegaron, si no es que todos, están inscritos a la asociación. Es decir, eso a mí me parece bastante bueno, porque por fin, y parece que hay unión, por fin se parece que los jugadores van a ser respetados. Ey, es Nelson Bonilla. Nelson Bonilla, sí, Nelson Bonilla, que está en el país haciendo la recuperación, claro. También se presentó. Incluso vino Benji Diálogos del oriente, sí, del país, es el chino también de Metapán, Renderos también. O sea, eso me parece para destacar y ojalá que más allá de lo que ahora no logren su cometido, ojalá que esto sirva de fuerza, de impulso, para que realmente sea una asociación de futbolistas en el país que se haga respetar y que haga valer sus derechos. Ya podemos platicar después si estamos de acuerdo o no con las medidas. Sí, hola, gran chica. Ahí está Joel. Podemos platicar después si estamos de acuerdo o no con las medidas, pero que se hayan unido y han llegado ahora a platicar, que por cierto no hubo ningún dirigente de la primera división, solamente el comité ejecutivo, me parece bastante interesante. Bueno, pero sí estaba el representante de la primera división ante el comité ejecutivo de la federación. Yo, la última información, no sé, Chelo, si en alguna medida entendí mal, pero los jugadores dicen vamos a acatar esta medida porque al mismo tiempo nosotros no fuimos parte de esa decisión. ¿Ya? No se nos hizo parte de esa decisión. Esa es una primera interrogante. Y la segunda es notable la cantidad de jugadores que estuvieron hoy en la federación. Por un lado, es una buena señal en la medida de que todos veníamos sosteniendo de que era una asociación muy débil como organización frente a otros aspectos del fútbol que habían ocurrido, no habían aparecido. Hoy, porque es una medida general, aparece el grupo de la asociación de jugadores. Otra pregunta, ¿habían jugadores de la segunda y la tercera división? No. Y eso lo destacó Carlos Carrillo, que solo hubo como dos o tres de segunda división, pero que ellos hicieron el llamado. Ajá. Pero no se presentaron. Entonces, los mensajes. Mucho jugador. En algún momento me preocupé por el tema de la limitación que existe a nivel del gobierno y de las órdenes que han generado para no hacer aglomeraciones, y ahora ya se reduce a 50 personas. Me preocupé en algún momento, pero también he sostenido que a grandes crisis, grandes oportunidades, y que ojalá que hoy no sea para paliar una medida de emergencia, sino que si se da un parón en el fútbol, si los protagonistas no se pueden poner los botines y los árbitros no pueden ir a la casa a traer el pito, deberíamos de aprovechar el tiempo para aquel parón del que se habló hace un par de años, en el que sería muy bien revisión de estatutos para buscar un cambio de estructura, y que los jugadores, los árbitros, las fuerzas vivas de nuestro fútbol
tiendan a generar algo hacia el futuro. Muy bien, formidable. Ya vamos a ver sobre ese concepto. Marcelo, ¿te sorprende? ¿Te sorprenden las personalidades que vimos ahí? Jugadores que pensamos que no estaban interesados en el tema, jugadores de los equipos solventes, además. Eso, justamente, Cristian, eso. Me sorprende, sí. Yo creo que es un gran... Para mí ese es el gran paso. El hecho de que ellos se hayan puesto todos juntos frente a la cámara, que hayan llegado a encararse con la Federación Salvadoreña de Fútbol o a dialogar con ellos, siquiera a dialogar, ¿verdad? Pero a dar la cara ante ellos. Me parece que es de una gran valentía. Es decir, justamente el miedo al directivo era uno de los principales obstáculos que no les permitía unirse o poner un objetivo en común entre los jugadores que les beneficiara. Ahora, yo no creía que ellos pudieran de repente recuperar el medio sueldo que les van a quitar. Para mí prácticamente es una decisión tomada y no lo van a lograr. Es la primera vez que se reúne esta asociación o que dialoga con la federación, pero sí es importantísimo que ellos se den, comiencen a querer decir, queremos una mesa de diálogo la próxima vez que vayan a tomar una decisión respecto a los jugadores. Correcto. Que nos informen cuáles son los motivos. Muy bien, vamos a escuchar ahorita al señor Alex Portillo, que es el abogado de la asociación. Luego comentamos sus declaraciones, seguimos conversando. Bueno, vamos a escuchar y a recibir bastantes insumos al respecto. Aquí están las declaraciones de el señor Portillo. Esa preocupación fue la que motivó esta reunión, ¿verdad? Y es la razón por la que la información la queremos canalizar nosotros para evitar esa situación. Y no es que hemos llegado a acuerdos, porque evidentemente para llegar a acuerdos tenían que estar acá los dirigentes de los equipos. Lo que hemos recibido hoy es la información del acuerdo que se llegó el día 13 entre dirigentes y la federación, y que nos, como jugadores, tenían el deseo de conocer cómo lo quieren aplicar y cómo lo van a aplicar, y los jugadores se dan por enterado de esa información, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido el día de hoy. No hemos tomado ningún acuerdo porque evidentemente la contraparte, hablando de para tomar un acuerdo, ¿verdad?, que es los dirigentes, no estuvieron presentes el día de hoy. Muy bien. Y a continuación vamos a escuchar las declaraciones de Carlos Carrillo, presidente de la Asociación de Jugadores. Lamentamos a los representantes de primera y segunda división porque están siendo convocados en nuestro comunicado. Lo que hemos pedido son dos cosas prácticamente. Primero es ser tomados en cuenta, que sepan de primera mano que la asociación existe. Como todos ustedes lo han presenciado, ha venido un buen número de jugadores representativos a su equipo que forman parte de la asociación, y que para otra ocasión que se tome un acuerdo como el que llegó a la primera división con la federación, ser tomado en cuenta. Eso es lo que nosotros realmente suplicamos, que no se nos pase por encima o violentando nuestros derechos, porque nosotros creeremos que los protagonistas somos nosotros, y estamos seguros que podríamos tener la oportunidad de debatir en cualquier decisión que se pueda tomar en una mesa de diálogo como la que hemos tenido ahora. Hemos pedido la explicación del acuerdo en que han llegado. Realmente sabemos, así como en redes sociales, como lo han manejado. Y lo queremos dejar a la buena voluntad de ellos, que si ellos lo han visto muy conveniente pagar el 50% ahorita, pues vamos a acatar. No queremos entrar en polémica porque sabemos del esfuerzo que están haciendo, como lo repito, que es difícil la situación que está pasando. Entendemos que sin jugar sin público también afecta al bolsillo del dirigente, y que van a hacer este esfuerzo. Pues nos acoplamos, ni modo, lo digo ni modo porque nos fuimos tomando en cuenta, como repito, a las decisiones que han tomado ellos, a los acuerdos que han llegado, y nosotros solamente hemos pedido pues la explicación de esto para nosotros tener como una versión oficial de lo que está pasando. Nosotros hemos invitado a jugadores de segunda y tercera división, apenas vi como dos o cuatro representantes de segunda división. Estaremos vigilantes de lo que pueda suceder con ellos. La asociación es para primera, segunda y tercera división. Ellos tendrían que estar con nosotros. Nosotros lo que buscamos como asociación es el bien común de todos aquellos que practicamos este deporte. Queremos confiar en la buena fe de la federación, de los presidentes de primera división, de segunda división, de tercera división, y que le demos una solución a esto lo más pronto posible, y que también estamos conscientes pues que esto está afectando, y de una u otra manera pues podría ser una buena medida la que han tomado. Muy bien, yo antes de que mis compañeros den sus opiniones, primero sí creo
que la ausencia de la gente de tercera división es completamente lógica, porque muy pocos de esos jugadores son realmente profesionales. Son personas que se dedican a otras labores. La mayoría de ellas me parece que participan del empleo informal o de otras actividades parecidas. Ya son las realidades, gente que se dedica a la agricultura, gente que trabaja por temporadas. Entonces, por eso es que no se sienten ellos representados o afectados en la situación, porque en tercera división, no sé si los que nos ven lo saben, la mayoría de futbolistas cobran por partido jugado. Entonces, creo que llevará un poco más de tiempo que esta gente participe. Los que estaban ahí son, me parece, algunos de los pocos futbolistas realmente profesionales de nuestro fútbol, gente que se dedica 100% a esta actividad, y qué bueno que se han interesado. Al menos a mí sí me parece que el tono de las declaraciones ha sido el adecuado. Te voy a decir por qué. Más allá de que podamos no estar de acuerdo con el orden en el que piensan pagarles a los futbolistas, es que todavía estamos partiendo de un hecho. Estamos partiendo del supuesto que el 18 de abril todo vuelve a la normalidad. Ese es un acto de fe, un salto de esperanza que todos tenemos, pero si el fútbol no puede regresar a la normalidad en el tiempo que todos nos imaginamos, pues yo creo que es bueno que quede de alguna manera el camino abierto para que jugadores, árbitros, dirigentes, entrenadores se sienten y comiencen a pensar en el fútbol que queremos construir en El Salvador, porque este puede ser un antes y un después. No todos los equipos van a sobrevivir, me parece, a un parón que puede ser largo. Tú hablabas este mediodía sobre un aspecto de votación entre la dirigencia de la primera división para el tema del 50%. Había posiciones divididas entre los presidentes de primera división el viernes. Ajá. Por un lado, algunos querían concluir el torneo ya, uh-huh, y no esperar a saber qué pasa con la situación sanitaria. Otros, pero muy parejitos los números, otros querían continuar. Finalmente ese grupo fue el que se impuso. Ajá. Y también había alguna diferencia sobre si pagar o no ese salario extra, uh-huh, al final de la temporada o hacerlo ahorita. Entonces al final digamos que pensaron que habían alcanzado una posición unánime, pero luego pues se resquebrajó un poco la posición. Esta situación marca algo que no desconocemos, ¿no? Y que, como tú decías, parte de nuestra realidad. Es una organización tremendamente débil. La de nuestro fútbol. La de nuestro fútbol. Claro. Y sobre todo la liga profesional, ¿no? Que es la que después entrega jugadores a selecciones nacionales, claro, interviene la federación. Débil en el sentido de que tú dices, bueno, no sabemos qué puede ocurrir en abril. No. Pero en marzo, una organización que toma la decisión de una reducción del 50% y no apoya totalmente al verdadero protagonista del negocio, a mí me parece que es un golpe muy duro. Además de ese golpe, manda un mensaje en el que no hay unidad, porque si a través de una junta directiva hay unos que sí, hay otros que no, se marca una mayoría y se toma esa decisión, pues tú tienes que dar un comunicado y sales diciéndole al aficionado, oye, estamos también nosotros con una crisis tan grave que hemos venido arrastrando, no por este tema, por esta emergencia nacional, sino que es un tema ya que... Pero te refieres a dar un mensaje granítico. Un mensaje de, bueno, uh-huh, si la liga dice, bueno, le vamos a cancelar el 50%, yo no debo esperar que uno de esos se lance 2 horas después a decir, miren, nosotros vamos a cancelar el 100% del salario de mis jugadores. Cuando esto es una situación de todo el fútbol. Hoy llegaron los jugadores para tocar una situación del fútbol en general. No es ellos por un punto o este dirigente que... Uh-huh. Y ya lo vimos, o sea, vimos cuando tomaron la decisión primera de no jugar o de jugar a estadios vacíos. La dirigencia tomó una decisión, vamos a llevar 499 espectadores y van a entrar los medios que han cancelado y todo. Sale el vencedor y dice, nosotros vamos a jugar no como la liga, sino nosotros vamos a jugar sin público. Ese tipo de dualidades, ese tipo de decisiones que ni siquiera uno de tus miembros te puede respetar como asociación. Yo no quiero que se malentienda el tema de que, no, bueno, claro, el vencedor, claro, dice, bueno, yo le voy a pagar. Pero entonces tú dices, bueno,
yo hubiese esperado que Alianza, Águila, FAS, en alguna medida, Santa Tecla incluso, diga, nosotros vamos a tomar la decisión de cancelarles el 100%, pero dice el vencedor. Si este equipo apenas si lo lograron inscribir. Sí, este equipo ya la semana pasada dijo que va a ser vendido. Claro. Pero dice, mira, la gente. Yo sigo creyendo, Marcelo Diego, que esta puede ser una oportunidad. Total, sí. Para que en la mesa de discusión sobre el futuro, porque olvidémonos de abril. Abril no está en manos de ninguno. Pensemos en agosto. Esta es una oportunidad para que en agosto comiencen a construirse una cosa distinta, pero que participen todos los actores, ¿no? Para mí pero era, ¿por qué esperar hasta agosto? No, que empiecen a hablar ya. Pues sí, pero que empiecen en el fútbol de agosto, no en el fútbol de abril, porque abril no sabes si vas a poder continuar. Pero Pedro, a los gestores de nuestro fútbol, decirles hoy, como alguien decía, que empiecen señor, ya, no estamos claro, en vacaciones. No, claro, me refiero a que se reúnan ya, pero para pensar en qué va a ocurrir en la apertura. Pero eso te digo, pero yo, para mí, hoy era, es decir, era como una presentación en sociedad. Sí. Es decir, ¿saben qué? No vuelvan a tomar una decisión sin pensar en nosotros, porque nosotros sí existimos. Y estamos organizados. Y estamos organizados y estos son los que nos representan, que no son cualquiera. No, es decir, claro. No son desconocidos los que se presentaron ahí. Fue importante. Mira, yo recuerdo, aunque después pueden colorear la historia como la hayan querido colorear, pero cuando estuvimos a unas horas de que se conformara una liga pirata, porque había unos problemas, eso fue hace como 2 años me parece, uh-huh. Por desencuentros que tenían con la federación y sí. La primera división, fueron los jugadores, porque yo te digo que yo estuve ahí, estuvimos llamando toda la mañana de ese día antes de que se jugaran los partidos, fueron los jugadores los que no quisieron hacer la Liga Pirata, fueron ellos los que presionaron, y me parece que yo en ese momento me di cuenta que ellos realmente tenían el poder sobre los directivos. Qué bueno que se han dado cuenta y que han logrado organizarse de alguna manera para poder realmente establecer otro tipo de correlación de fuerza en la federación, en la primera división y a la hora de tomar las decisiones importantes, por ejemplo. Yo creo que hoy fue muy importante lo que pasó, pero es apenas el primer paso. Claro. Diego. Es apenas el primer paso, pero es importante ese primer paso porque ya no está donde estaba antes los jugadores, ya no están silenciados como estaban antes. Antes, si los de Alianza estaban bien, no le importaba que los de Chalatenango estaban mal. Si los de Águila estaban bien, no le importaba si la Audaz en aquel momento estaba mal. Es decir, eso me parece que es bastante loable. Y me quedo con las declaraciones de Carlos Carrillo, que se nos tome en cuenta. Venimos acá, aceptamos lo que ya se dijo, vamos a acatar el 50% de salario, pero que se nos tome en cuenta para futuras reuniones, para futuras decisiones, que nos tomen en cuenta. Y acá también ojalá y entren los entrenadores, ojalá y entren los árbitros también, para que se pueda hacer las fuerzas vivas de fútbol puedan tomar parte también en las decisiones. Pero que hablas de los árbitros, porque los árbitros van a tener este mes el 100% de nada, porque mientras no haya partidos no hay un solo árbitro en El Salvador que cobre un estipendio. Pero rápido, el tema de los jugadores que mencionaron ustedes, que son los rostros conocidos, los protagonistas, sí, claro, de la Liga Profesional. Jugadores de Selección Nacional. De Selección Nacional, no nos debe de extrañar, porque en Italia aparecen Sergio Ramos, en España, Torre, sí, pero acá no pasaba. Las figuras más importantes, en Italia aparece Chiellini, Cannavaro, o sea, son gente que pertenecen a los clubes más importantes que también saben perfectamente cuáles son las negociaciones que se hacen con la UEFA, cuáles son los seguros que los pueden proteger, cuáles son los auxilios internacionales que se pueden desarrollar. Pero para eso tienes que estar organizado, tienes que ser un ente establecido, serio. Yo lo que pido es que no sea porque el viernes se anunció el 50% de salario y que hoy aparezcan, porque es un efecto para todos, y que de esta crisis no podamos recapitular y sacar conclusiones de un nuevo trabajo. Y al menos sí, a título personal, decir que no se trata de que estos son los buenos y estos son los malos, no. El fútbol tiene sectores. Y los sectores no son primera, segunda, tercera, alfas, no. Los sectores son jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes. Y todos deben sentarse a la mesa para discutir cosas tan relevantes como una interrupción, si no es que una suspensión, de un campeonato en curso. Así es que yo coincido con mis compañeros en que ha sido un día importante, y eso sí, deben dejar esa mesa abierta, y es a la Federación de Fútbol a la que la toca coordinar esa mesa, porque insisto, aparentemente ahorita todo está
cerrado, todos Santas Pascuas, si el torneo, si el fútbol vuelve el 18 de abril. Pero si Dios no lo quiera, la situación se agrava, no puede volver a ocurrir esto en ese orden. Vea, primero un sector, luego abre el otro, reacciona. No, ojo, tienen que sentarse y conversar. Ojo que también, más allá de que si la situación se agrava, que primero Dios que no suceda de esa manera, cabe la posibilidad, platicaba ahora en la tarde con algunos jugadores, y tienen la posibilidad ellos en su mente de que el torneo no continúe por decisión de los directivos. Puede ocurrir. Puede ocurrir que los directivos digan, es insostenible y no continuamos el torneo. Y ahí sí es de ver cómo quedarían los jugadores. Correcto, y si se vuelvan a unir. A eso me refiero. Así más es allá que de la situación de enfermedad de ahora. No, la situación no es fácil, de verdad. Así es que, pues nada, eso es lo que queríamos decir al respecto. No sé si alguien tiene una última opinión. Yo solo quería dar un apunte que lo leí el día de ayer por el comisionado de la NBA, que creo que la NBA fue de las primeras que se lanzó a suspender su torneo, de justo después de que Italia dijo que no iban a competir más en marzo. La primera fue la NBA después de dar un positivo por coronavirus. Y salió el comisionado ayer a decir ya que ellos no se veían compitiendo antes de junio. Y en junio no sabían, y por tanto ya comenzaban a barajar la posibilidad de suspender la liga, de dejarla como tal, de no albergar esperanzas de retomar esa temporada. Obviamente eso ha sido una cascada que ha venido a la reflexión de otros distintos tipos de ligas, de otros deportes también, sobre esa posibilidad. Pero que ya lo diga el comisionado de la NBA, probablemente debería poner en alerta a todos, diciendo probablemente antes de mediados de junio no vamos a tener competencia deportiva, y eso tiene que analizarlo la primera división. Eso tiene que estar en el mapa, por supuesto. Sí, porque el futuro es totalmente incierto. Nadie te puede decir hoy en el planeta, oye, esto va a atender. Pero incluso eso, Eugenio, tiene un matiz, porque no sabes cuándo vas a reanudar, ni siquiera sabes si vas a poder retomar la temporada en curso. Pero si algo tenemos todos por seguro es que cuando la normalidad vuelva, habrá deporte y habrá fútbol en El Salvador. Y entonces se abre la posibilidad de comenzar por esta pausa obligada, comenzar a conversar y escucharse todos un poco. Eso sí es una certeza, claro. La posibilidad está abierta. Vamos a una pausa, al volver seguimos conversando de temas de actualidad deportiva.